Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, hoy tenemos 15 de noviembre. Y hay unas cosas que vamos a puntualizar antes de empezar. En primer lugar, la tarea se la subo exactamente hoy, durante la noche. Y se entrega una semana después. Sería el 23. Voy a dar un día más porque van a empezar seguramente esta mañana. Entonces, sería para el 23 de noviembre. En el mismo formato de la última vez, va a ser la tarea y una lista de ejercicios de libro, la cual pues la van a desarrollar en pareja. Sí, cada miembro de la pareja debe desarrollar el resumen de la sección 2.6, que es la que se dejó para este parcial. Entonces, esa última parte, solo se las adelanto, el resto es la lista de ejercicios que les voy a publicar hoy durante la tarde-noche. Entonces, eso. Ahora, para el examen, solamente nos va a tocar ponernos de acuerdo si lo hacemos el 20 o el 21. A ver, déjenme ver una cosa. Sí, el 20 o el 21. Y nos ponemos de acuerdo, pues, mediante el grupo, si lo hacemos el 20 o el 21 y a qué hora. ¿Y hasta dónde va a entrar? Pues hasta lo que vamos a ver el miércoles, que seguramente va a ser el día donde ya terminemos todo el contenido, y pues hasta ahí va a entrar. Entonces, ok. Vamos a continuar. Entonces, ya con estos dos aspectos aclarados, vamos a tomar el tema partiendo de uniones e intersecciones. Generalizadas. Este es un tema corto, pero es el primero de los que vamos a ver hoy. Y en sí consiste en cómo nosotros podemos extender el uso de la unión y la intersección a los siguientes casos. Porque, por ejemplo, la propiedad asociativa nos permite a nosotros saber de que esta unión, mejor dicho, la ley asociativa nos permite ver que esta unión se puede realizar exactamente de la misma forma que si yo lo hago así o si yo lo hago así. Que no importa en qué orden yo vaya haciéndolo. Así que realmente nosotros podemos optar por simplemente escribir A unión B, unión C, y ahí quien sea que lea la operación decide en qué orden hacerlo. Ya sea el primero o el segundo. Y eso no lo podemos permitir por la ley asociativa. Lo mismo sucede con las intersecciones. Si yo hago esta intersección o estas intersecciones, va a ser lo mismo que si yo hago A intersección B intersección C. Entonces, como es lo mismo, yo podría permitir escribir la intersección de esta forma. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros damos un paso más y generalizamos esto? Lo generalizamos no solo para 3, sino para 4, 5, 6 o cualquier cantidad de conjuntos. Okay. Entonces, con eso nosotros vamos a llegar a las siguientes definiciones. La primera definición es la unión de una colección de conjuntos es el conjunto de aquellos elementos que pertenecen
a al menos un conjunto de la colección. A al menos un conjunto de la selección. Bueno, colección. Selección es la que da pena. La colección. Entonces, esto lo que nos permite hacer es escribir lo siguiente. Si nosotros tenemos en lugar de 3, tenemos una cantidad n de conjuntos, y en lugar de escribir yo esto, hasta an, que si se fijan es prácticamente lo mismo como que yo escribiese esta suma. Es como que escribiera lo mismo, pero entonces esta operación con uniones, yo puedo denotarla de la siguiente forma. La unión desde igual 1 hasta n de los a sub i. Asimismo, esto puede, nos sirve o sigue en analogía a que esta suma se puede escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i. Entonces la notación es, si, o sigue la misma idea. Pues esto sería la unión de los conjuntos A sub i. Y esto podemos escribirlo como el conjunto de los X, tales que X pertenece a A sub i para algún i. ¿Y para algún i dónde? Para algún i desde 1 hasta n. Si el x pertenece a A sub i para alguno, entonces pertenece en la unión. ¿Ok? Entonces, esta es la unión de conjuntos así de forma arbitraria. Ahora vamos a definir la intersección. La intersección. De una colección de conjuntos es el conjunto de aquellos elementos que pertenecen a todos los conjuntos de la colección. O sea que, a diferencia de la unión, aquí tiene que pertenecer a todos y cada uno. Arriba en la unión basta con que esté en alguno de ellos. No importa cuál, pero si está en uno va a estar. Aquí en la intersección tiene que estar en todos. Entonces, esto lo podemos entender así. A1, intersección A2, intersección A3, intersección así sucesivamente hasta el último, intersección AN. Esto se denotaría como la intersección desde I igual 1 hasta N de los A sub I. Y como conjunto, esto sería igual a los X, tales que X pertenece a A sub I, y vea que son muy parecidos, pero aquí es para todo i. De igual 1, 2, hasta n. Realmente estas condiciones de para algún i y para todo i lo podríamos escribir como con cuantificadores. Pero realmente se suele utilizar más así y es más sencillo entenderlo así hasta cierto punto. Entonces, es mejor acostumbrarse a cómo se utiliza en la práctica. Pero ciertamente esto de arriba puede escribirse como que existe un i para el cual x pertenece a A sub i. Y abajo, para todo i, x pertenece a A sub i. Ok.
Vamos a ver una cosa ahora. Ok, vamos a ver un par de ejemplos. Que por cierto, aquí esta unión son de, o va desde 1 hasta n. En sí, la unión puede ser, vea que aquí nos dice una unión de una cantidad finita de conjuntos. La unión puede ser desde 1 hasta infinito, puede ser desde menos infinito a más infinito, puede ser desde menos 3 hasta n, puede ser de cualquier número. El índice puede empezar donde sea y puede terminar donde sea. Y es más, los de matemáticas cuando lleven en su momento topología, por ejemplo, van a ver de que van a haber uniones e intersecciones que no solamente van de 1 hasta n o en los casos que dije anteriormente, sino que ese i perfectamente puede ser un número racional, puede ser un número real, puede ser prácticamente lo que sea. Es más, en un sentido muy general, las uniones se pueden, o mejor dicho, estos índices pueden pertenecer a un conjunto. Así que uno tiene una unión de conjuntos cuyos índices pertenecen a otro conjunto. Entonces, ahí se empieza a generalizar aún más. Para no llegar a tal punto, pues aquí solamente vamos a cubrir a esta noción un poco intuitiva, un poco inicial, pero sí les comento de que hay más pasos allá, además de este, que este es como solamente el primer paso para generalizar las uniones y las intersecciones. ¿Ok? Pero entonces vamos a hacer los ejemplos para estos casos para dominarlos lo suficiente como para que después en los demás casos no sea de problema. Entonces, por ejemplo, sea, este es el ejemplo 1, sea A sub B igual al conjunto. Cuyos elementos son i más 1, i más 2, i más 3, y así sucesivamente. Va sumándole 1 más al i hasta el infinito. Donde aquí hace falta definir, aunque que esto se tiene para i, que va desde 1 hacia adelante. No le establece un final. Simplemente que. Para el i que nosotros nos demos, podemos definir el conjunto A sub i de esta forma. Entonces, si los queremos visualizar antes de hacer cualquier operación, el A sub 1 sería 1, 2, 3, 4, y así seguiría, 5, 6, así hasta infinito. El A sub 2 empezaría en 2, luego 3, luego 4, luego 5, y así seguiría. El A sub 3 empezaría en 3, porque aquí dice que empieza en I, y en este caso I es 3. Luego 4, luego 5, luego 6, y así sigue. Y así van estos conjuntos entonces. Entonces aquí voy a preguntarles yo, o les voy a pedir, calcule o determine. A ver, ¿se va a cambiar de color o no? Ahí está. Calcule la unión desde igual 1 y hasta un n. De los a sub i. Y calcule la intersección desde igual 1 hasta cierto n. De los a sub i. Para n, un entero positivo. Esto quiere decir que usted tiene que encontrar estas operaciones dependiendo de n, con la única restricción de que n va a ser entero positivo. Pero de ahí, el resultado le tiene que quedar dependiendo de n. Ok. Entonces, vamos a resolverlo. Esta unión de igual 1 hasta n de los a sub i, podríamos escribirlo como a 1
unión a 2, unión a 3, y así, hasta a n. Ok, entonces aquí la cuestión sería en que los elementos que van a ir incluidos en esta unión son todos aquellos elementos que pertenezcan a por lo menos uno de los conjuntos. Entonces, aquí un rápido análisis acerca del comportamiento de los conjuntos nos puede hacer ver de que realmente todos los conjuntos terminan hasta infinito. Es decir, van de uno en uno hasta infinito. Que el A1 empieza desde 1 y sigue 1, 2, 3, así hasta infinito. Va de 1 en 1 hasta infinito. El A2 empieza en 2. Pero todos estos elementos ya los conté. Están arriba. El A3 empieza en 3, luego 4, 5 y 6 hasta infinito. Pero todos esos ya los conté. Estaban en A2 y también estaban en A1. Así que realmente esta unión, en la medida yo voy aumentando el valor de I, no voy generando elementos nuevos. Siempre van a ser elementos que ya estaban originalmente en A1. Eso no es que siempre sea así, sino que es caso de este ejemplo. En este ejemplo particular quedó así. Pero nuestro análisis es que realmente de este conjunto no toca agregarle nada más. Perdón, 4. Es hasta infinito. El 4 iba aquí antes. Entonces, esa sería la unión en este caso, que realmente podemos dejarlo expresado como A1, porque todos estos elementos que están aquí son los de A1. Entonces, para este ejercicio, la respuesta fue este conjunto, que si quieren lo pueden dejar expresado como A1, sino como el conjunto que está ahí. ¿Ok? Ahora, la intersección es de igual 1 hasta n de los a sub i. Eso podemos verlo como la intersección de todos. Pero aquí el cálculo ya está más interesante, porque vean, por ejemplo, que el 1 está en A1, pero no está en A2. Así que el 1 no puede estar en la intersección, definitivamente. Ahora el 2 está en A1 y está en A2, pero no está en A3. Así que el 2 no puede quedar en la intersección porque no está en todos. El 3 está en A1, está en A2, está en A3, pero ¿qué creen? En A4, pues ya no va a estar. Ok, entonces algo parecido sucedería con el A4, perdón, con 4. El 4 estaría en A1, en A2, en A3, en A4, pero en A5 ya no. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento en estos conjuntos que aparecería? ¿Cuál sí estaría en todos? El N. N. Correcto. El N sí estaría. El N está en A1 porque ahí está, en algún lado va a estar. En A2 también, en A3, y como nosotros terminamos aquí en N, entonces realmente va a estar en todos. Diferente fuese si, por ejemplo, aquí no fuese hasta N, sino que está infinito. Ahí sería un poquito diferente ya. Pero como aquí terminamos en N, entonces de N en adelante van a estar. Y un poquito de, o una ligera observación nos puede hacer darnos cuenta de que este conjunto en realidad es AN. Y así. Entonces, para este ejemplo, tenemos ese resultado. ¿Ok? Ahora veamos un segundo ejemplo. A ver, Diego levantó la mano, dígame. Sí, porque el primer término en ese caso sería n y no n más i. Vamos a ver. Por la forma en la que está definido nuestros conjuntos, el a sub i empieza en i. Uh-huh. Entonces,
En este caso, el lazo N empezaría en N. Así que el N está en este conjunto. Y como los otros empezaban desde antes, también incluirían a ese N. Perfecto. Gracias. Listo. Ok. Ahora démonos otros conjuntos. Para cada I. Sea, bueno, para cada I igual 1, 2, 3, así hasta infinito. Sea A sub I el conjunto que empiece en 1. Y en este caso termine en I. Entonces calcule. En este caso vamos a calcular la unión. Desde n igual, perdón, desde i igual 1 hasta infinito de los a sub i y la intersección desde i igual 1 hasta infinito de los a sub i. Bien. Entonces, de nuevo, una en la solución, una idea que no, que siempre viene bien es visualizar los conjuntos, o al menos los primeros para hacerse una idea. El A1 sería solamente este, el singulete 1, porque empieza en 1 y termina en 1. Y como no hay repetidos, entonces es solamente 1. El A2 sería el 1 y el 2. El A3, 1, 2 y 3. Y creo que con uno más sería suficiente el A4, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces vamos a ver. En este caso, la unión. Desde i igual 1 hasta infinito de los a sub i sería una unión de este tipo. Y aquí solo dejamos los puntos suspensivos porque no hay donde terminar. Es simplemente una unión infinita. Entonces, bueno, aquí lo que sucede es que podemos ir observando que el 1 va a estar porque está aquí. El 2 va a estar porque está en A2. El 3 va a estar porque está en A3. El 4 va a estar porque está en A4. Así que realmente, si iba variando desde 1 hasta infinito, entonces realmente aquí los números que van a estar son 1, 2, 3, 4 y así. Todos hasta infinito, o sea que van a ser el conjunto de los enteros positivos. ¿Por qué? Bueno, usted tómese cualquier número. Por ejemplo, 20. Ese 20 va a estar en esta unión porque el primer conjunto donde aparece el 20 es en A20. Y así que va a estar. Más generalmente, usted tómese un número cualquiera, llámele N. Ese N va a estar en esta unión. ¿Por qué? Porque el conjunto A sub N lo va a incluir. Entonces, con ese último análisis, si yo en lugar de n puedo colocar cualquier número, eso significa que cualquier n entero positivo va a estar aquí. Así que con ese análisis tenemos que esta unión va a ser todos los enteros positivos. Por otro lado, la intersección pues sería A1, intersección A2 y así sucesivamente. En este caso es mucho más fácil la intersección porque, a ver, la definición me dice que para que un elemento esté en la intersección tiene que estar en todos los conjuntos. ¿Ok?
pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, en el A1 solo puede haber un elemento. Así que, ¿cómo van a haber ahí más de un elemento en esta intersección entonces? Si al final los elementos de la intersección yo los tengo que sacar de todos los conjuntos, o sea, tienen que estar en todos. Así que desde un principio sabemos que no podríamos esperar más de un elemento en la intersección, porque el A1 es el conjunto que menos elementos tiene y forma parte de la intersección. Así que no podría tener más elementos que A1. Ok, entonces lo que nos resta aquí es ver, bueno, y el 1 que está ahí en el A1, ¿pertenece a todos? Y pues la respuesta es que sí. Podemos ver fácilmente según la definición de los A sub i, que el A sub i siempre empieza en 1 y termina en 1. Perdón, termina en i. Entonces todos los A sub i van a tener a ese 1. Así que el 1 forma parte de este conjunto. La pregunta es, ¿hay más? La respuesta es que no, porque ningún otro elemento va a pertenecer a A1. Y como A1 forma parte de la intersección, entonces ya está. No puede haber más. Y ahí sería la intersección entonces de todos esos conjuntos. De aquí, pues variaciones de estos ejercicios, pues son muy variadas en sí, pues no, prácticamente lo único que puede variar en este tipo de conjunto, en este tipo de ejercicio, es cómo se defina el conjunto AI. Entonces, si el AI se define, por ejemplo, con intervalos, pues simplemente hay que recordar cómo manejar uniones e intersecciones de intervalos. Y así. De ahí no hay mucho más que comentar. Realmente solo cambiando estos conjuntos, pues va a variar un poco. Pero bueno, entonces con eso vamos a cerrar la parte de uniones e intersecciones generalizadas. Y pues vamos a pasar a la sección 2.3, que es la última que vamos a evaluar en el examen, la sección 2.3. Que es la sección que corresponde a funciones. Entonces, de funciones, nosotros ya sabemos varias cosas, pero vamos a definirlo, porque sin una definición no tenemos en qué partir. Entonces, sean A y B conjuntos no vacíos. Entonces, precisamos en primera instancia de dos conjuntos que no sean vacíos. ¿Por qué no deben ser vacíos? Porque todo lo demás pues carece de sentido, entonces, y realmente no tiene una utilidad práctica. Así que cuando hablemos de funciones, estos conjuntos que luego les vamos a poner un nombre, son o nunca van a ser conjuntos vacíos. Okay. Entonces, una función de A a B es una regla de asignación de asignación que a cada elemento A minúscula que pertenezca a A mayúscula, que es el conjunto, le asigna un único valor B que pertenece al conjunto B. Entonces, esta definición en lo que va hasta el momento requiere de un poco de análisis porque dice que va a tomar un elemento de A y a ese elemento de A solo le va a dar un valor y ese valor es B. Observe que no es una afirmación que diga nada acerca de B. B simplemente es como
le tocó. A él le tocó ser el valor que, al que le asignaron A. Pero de ahí no dice ninguna restricción acerca de B. Eso significa de que es posible que venga otro elemento de A y se le asigne el mismo B. Ya vamos a revisarlo como detenimiento, pero lo que quiero que vean es que esta parte de único solo significa de que a este elemento de A no se le van a dar dos o más valores. La función solo le va a dar un valor a este A. Que por cierto, aquí me hizo falta una pequeña cosa. Una función F de AB, me faltó el nombre. Okay. Entonces, F va a venir y a este valor, a este elemento A, le va a asignar solamente un valor. Y va a ser un valor B de aquí. Pero no dice que este elemento B no puede ser el valor de otros elementos de A. Ya lo vamos a ir viendo con unos ejemplos. Entonces, escribimos. F de A igual a B. Para expresar. Que B es el único elemento. Al que se puede llegar desde el elemento A del conjunto A mediante F. Y este B pertenece al conjunto B. Y esta frase lo describe un poco mejor. Prácticamente B es el único elemento al que se puede llegar desde el elemento A mediante o utilizando la función F. Ok. En estos casos, escribimos que F es una función de A a B. Es decir, esto de acá arriba se puede escribir así, en forma de símbolos. Y ahora otro grupo de definiciones, las cuales son más comunes y seguramente ya han escuchado antes, pero que también lo vamos a definir. Entonces, si F es una función de A a B, al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama codominio. Okay. Si F de A es igual a B, estamos hablando aquí de un caso particular de un valor de A y un valor de B. Si ocurre esto, al elemento B del conjunto B se le llama imagen de A bajo F. Y al elemento A del conjunto A se le llama preimagen, o mejor dicho, se le llama una preimagen de B bajo F. Entonces aquí, ¿por qué se le llama una preimagen? Es por lo que le vengo diciendo desde hace un momento. Es posible que hayan dos elementos del conjunto A que lleguen al mismo valor de B. Es como si usted lo analiza como si fuese
vuelos a una determinada ciudad. Usted puede llegar a Nueva York desde Los Ángeles o desde El Salvador. Son dos vuelos diferentes, pero van a llegar al mismo lugar. Entonces es más o menos la misma situación. Pueden haber dos elementos del conjunto A que ambos lleguen al elemento B. Y eso no es ningún problema. Eso no significa que no sea función. Lo que no se puede es que nosotros partamos de un mismo lugar y lleguemos a dos lugares diferentes. No podemos partir de El Salvador, tomar un vuelo y llegar al mismo tiempo, llegar a Nueva York y llegar a España. No podemos llegar los dos lugares distintos al mismo tiempo. Sí podemos hacer una escala, pero eso ya es otro concepto o tiene un análisis o tiene una forma de verse matemáticamente que es composición de funciones, pero en sí con el concepto de función no cuadra, porque tendríamos que tomando o aplicando la función, tendríamos dos valores distintos y eso no es permitido en este concepto de función. Entonces, para que se lo hagan como una imagen o una idea de cómo es. Entonces, a ver, ¿falta algo más? Sí. El rango. El rango de una función, o de f, voy a decir aquí, ya que estoy en la misma definición, el rango de f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A y eso. Esa es otra definición dentro de este conjunto de definiciones. Esto ya no es una definición como tal, sino como una notación, por decirlo así. Y pues si f es una función que va de a a b, decimos que f mapea a en b. Y el término de mapeo es porque prácticamente a cada uno de los elementos de A lo logra colocar en B como si fuese un mapa. Entonces, es más o menos la idea. Ok, entonces, ejemplo. Entonces, considere el conjunto de estudiantes y voy a poner aquí un conjunto con los primeros nombres que recuerde, así genéricos, y si alguno sale tampoco se sienta atacado o amenazado o nada de eso, simplemente son nombres. Entonces, sí, el conjunto A, Alejandro, Blanca, Carlos, Daniel y Fernando. Considere este conjunto de estudiantes y considere el conjunto de notas anglosajón, es decir, ese conjunto de notas que vamos a llamarlo B, donde las calificaciones son A, B, C, D y F. Entonces, realmente un examen
sería una función de A a B. Porque al final de cuentas el examen sometería a prueba a cada uno de los elementos del conjunto de estudiantes y le asignaría una nota en el conjunto de notas anglosajón que les di ahí. Y prácticamente haría las de una función. A cada elemento, a cada estudiante le asignaría una calificación. Entonces, por ejemplo, si las calificaciones en el examen fueron. Y aquí digamos que a Alejandro obtuvo, vamos a ver, 1 A. Blanca obtuvo una C. Carlos obtuvo una B. Que Daniel obtuvo una A. Y por último, que Fernando no lo logró y se quedó con una F. Ok. Entonces, ven que hay varias formas de representar una función. Hay varias formas de representar la función. Una de esas fórmulas, una de esas formas de representar una función es mediante una fórmula. En este caso no aplica, a menos que no se haya evaluado correctamente y fue una selección de nota arbitraria, pero mediante una fórmula es una forma de representar una función que en este ejemplo no aplica. Otra forma de representar una función es mediante un diagrama de flechas. En este caso lo que hacemos es dibujar dos óvalos, uno que corresponda al conjunto A, otro que corresponda al conjunto B, y adentro se ubican pues los elementos de cada punto. Primero Alejandro, y le pongo un punto, luego Blanca, luego Carlos, Daniel y Fernando, que no me cabe, así que solo voy a poner Fer. Ok, y en el otro lado están las calificaciones, A, B, C, D y F. Entonces, ¿en qué consiste el diagrama de flechas? Pues que las flechas van a ir desde el elemento del conjunto A y van a llegar a la calificación, en este caso, o al elemento del conjunto B que le corresponde. Entonces aquí, el examen es una función que toma cada uno de los elementos de aquí y le asigna la calificación. Para ilustrar el ejemplo que puse en azul acá arriba, el diagrama de flechas sería así. Alejandro le asignó la A, Blanca le asignó C, Carlos le asignó B, examen, Daniel se le asignó una A, aunque aquí intenten no hacer esto, porque aquí se pierden las flechas, así que intenten mejor que sean líneas rectas. A ver. Algo así. Es que, bueno, ya ahora ya no puedo tirarlo como línea recta. Vamos a ver. Que se me borró una. Carlos AB. Y Daniel en A. Así que vamos a hacerlo así. Lo importante es que se vea la dirección de, o la línea de cada flecha. Y Fernando, pues, una F. Entonces, este es el diagrama de flechas para esa función. Entonces, en este caso, examen es una función que va de A a B, pero eso no se escribe ahí, se escribe acá abajo. Examen
Es una función que va de A a B. Y otra forma de representar funciones es mediante pares ordenados. Porque al final de cuentas, una función no deja de ser una relación realmente, solo que con ciertas condiciones. Así que la forma de representar una función mediante pares ordenados es colocándolo de esta forma. En el primer, la primera coordenada va a ir el elemento del dominio. Y en la segunda coordenada va a ir el elemento del codominio al que le asigna la función. Entonces Alejandro sacó una A, así que esa asignación se denota con este par ordenado. De ahí la siguiente, Blanca C, es otra asignación. Luego Carlos D, es otra asignación. Luego Daniel A, es otra asignación. Y Fernando F, es la última asignación. Entonces, cuando ya está la lista de todos los pares ordenados, eso se pone en un conjunto. Y esto es el conjunto o la función examen. Entonces, una función se puede representar mediante pares ordenados, porque una función se puede ver como una relación con ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de esa relación? Pues, en primer lugar, todos los elementos de aquí tienen que aparecer por lo menos una vez. Bueno, de hecho, exactamente una vez. Sé que si aquí este conjunto tiene 5 elementos, los pares ordenados que yo voy a tener son exactamente 5. ¿Y por qué exactamente 5? Porque todos los de aquí tienen que tener algo con lo que se relacionan, pero tal como pueden observar, no necesariamente todos los elementos del codominio van a estar van a formar parte de las imágenes. De hecho, aquí nosotros, ya sea utilizando los pares ordenados o utilizando el diagrama de flechas, podemos concluir que el rango de examen es el conjunto de todas las imágenes, o sea que están A, B, C y F. La D no está. Entonces el rango es eso, el conjunto de todas las imágenes, que aquí se pueden ver como los lugares hacia donde llegaron las flechas, y aquí en la forma de pares ordenados se pueden ver como las segundas componentes o las segundas coordenadas de los pares ordenados. ¿Ok? Entonces, en una función perfectamente es posible que hayan dos elementos del dominio que vayan a un solo elemento del codominio, como es el caso de Alejandro y Daniel. Y es posible que queden elementos sin asignación, como es este D, que no está relacionado o no se le asigna ninguno de los elementos de A. Entonces, bueno, volvemos a dejarlo hasta aquí. Mañana vamos a seguir haciendo más ejemplos de funciones. Y pues vamos a ir avanzando también con el contenido. Pero de momento vamos bien. Entonces, vamos a continuar mañana. Y repito, para los que no estuvieron justo al inicio, el día de hoy, un poquito más tarde, voy a subirles la tarea ya oficialmente, la cual pues va a tener fecha de entrega el 23. Considerando 7 días, bueno, de hecho serían 8, porque estoy contando también el día de la entrega. 8 días, pero una semana calendario, a partir de que se deja, o sea, considerando que lo dejo, que empiezan a trabajar mañana 16, pues una semana hasta el 23. De ahí, el examen, pues vamos a tener que elegir en el grupo si el 20 o 21, yo voy a generar una encuesta ahí para ponernos de acuerdo, y también el horario. Y pues el contenido de evaluar va a ser hasta lo que lleguemos el miércoles, que es prácticamente el final de esta sección 2.3 que empezamos hoy. Entonces, en resumen, ¿qué va a venir evaluado? Sección 1.7 y 1.8, secciones 1.2.1, 2.2 y 2.3. Son 5 en total. ¿Ok?
Ok, solamente tengo una duda con la pantalla de los temas, no sé exactamente a qué se refiere. Ah, ya, las pizarras. Sí, esas pizarras las tengo pendiente de subir. Lo que pasa es que, como pueden observar, se me cambió se actualizó la aplicación. Entonces, organizarlos es un poquito más tedioso ahora, todavía un poco más que antes. Así que, pero voy a invertir tiempo en organizarlo, seguirla subiendo, aunque sea poco a poco. Pero sí, se la voy subiendo. Listo. Bueno, si no hay otra consulta, pues seguiremos mañana. Lick, ¿cuándo sería el examen? Lo tendríamos que decidir en el grupo, si el 20 o 21. Vamos a tener que tomar la fecha que mejor nos convenga para realizarlo. Y también el horario, lo vamos a definir así entre todos. Ok, está bien, muchas gracias. ¿Listo? Licenciado, perdone, las secciones sí. Dijo 1.7, 1.8, correcto. 2.1, 2.3, ¿y cuál otra? La 2.2 también. Ah, listo, gracias. Listo. ¿Sí? Entonces, a ver, no sé si hay alguien más. Ok. Bueno, entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias.